Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a dar el manejo nutricional en pacientes con acalasia. El contenido va a ser la definición, la etiología, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, la evaluación nutricional, los objetivos nutricionales y la intervención nutricional y las conclusiones. Es importante conocer esta enfermedad debido a que pues muchas veces no es muy común que nos llegue un paciente con esta enfermedad, pero tiene un impacto nutricional muy importante. Es por eso que vamos a empezar con la definición y empezando a explicar la anatomía del esófago. Bueno, el esófago es un conducto muscular de 18 a 26 centímetros que transporta los alimentos que van desde la orofaringe hacia el estómago. Y esto va desde por medio del esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Entonces, todo este proceso de peristalsis y de transporte pasa gracias a la inervación motora esofágica que se realiza a través del plexo nervio vago, a través del plexo mientérico. Estas neuronas, esto se maneja mediante neuronas tanto inhibitorias como excitadoras, que están en neuronas excitadoras, la acetilcolina, e inhibitoras son el óxido nítrico y el polipeptido intestinal vasoactivo. Esto produce una relajación y una contracción y lo que permite una peristalsis en un estado normal. Ahora, como definición de acalasia, proviene del griego A, que es un prefijo de negación, calasis, que es relajación, e IA, que es cualidad. Por lo tanto, la definición es un trastorno motor esofágico primario caracterizado principalmente por la ausencia de una relajación del esfínter esofágico inferior y una ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico, que eso se da por una inhibición de las hormonas excitadoras que vimos, hormonas inhibitorias que vimos ahorita anteriormente. Entonces, así es como se aparece en lo que es un estudio la falta de relajación y el esfínter esofágico inferior que está completamente sin relajación. En cuanto a epidemiología, tiene una incidencia de 0.03 a 1.63 por cada 100.000 habitantes. Como lo decimos desde un principio, pues es una enfermedad que no es muy común. La prevalencia varía de 1.8 a 12.6 por cada 100.000 habitantes. Y la acalasia idiopática es la que tiene mayor prevalencia en cuanto a todos esos trastornos motores esofágicos. Se desencadena por tres factores principales. Esto es por una predisposición genética, que puede ser por estos factores del HLA o mutaciones, por desencadenantes ambientales, ya sea por virus de herpes simple 1, por varicela, zóster o sarampión, y por plexitis mientérica autoinmune. Lo que nos da la pauta que pueda ser una enfermedad autoinmune es la pérdida de plexo mientérico, que esto va asociado a todos los infiltrados inflamatorios y anticuerpos. Muy importante identificar síntomas y signos asociados al trastorno esofágico, que como ya lo vimos, vamos a hacer algunos cambios que ya se explicaron anteriormente. Realizar un diagnóstico e intervención nutricional oportuna, evitar o frenar la pérdida de peso y, bien importante, de masa muscular, y monitorizar al paciente y adecuar la intervención a base de su evolución. Puede que el momento que el paciente vino con nosotros estaba en un estado normal, normopeso, con buena masa muscular, y un mes después ya tenga pérdida de peso severa y pérdida de masa muscular. Entonces, en este monitoreo podríamos aplicar aquí, con este ejemplo, algún módulo de proteína. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra intervención nutricional? Principalmente, lo que se recomienda para nosotros obtener el gasto energético es la calorimetría indirecta. Si no contamos con una calorimetría indirecta, ESPEN nos recomienda para pacientes con normopeso un aporte de 25 a 30 kilocalorías a kilogramo de peso. En pacientes con obesidad, de 11 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso, y con bajo peso o con catabolismo de más de 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Algo que también es muy importante es que esto solamente es una guía y una pauta para hacer una intervención. Puede que también nosotros valoremos al paciente y
hagamos lo que es la restricción de 500 calorías para ir haciendo una disminución de peso en pacientes con obesidad. En cuanto a lo que es los pacientes con bajo peso o con catabolismo, esto es lo que se recomienda como meta. Sin embargo, es muy importante evaluar si hay alguna presencia de síndrome de realimentación, principalmente en pacientes hospitalizados. Nos recomienda The National Institute for Health and Clinical Excellence, cuando hay pacientes con riesgo moderado, empezar con un 50% del valor calórico total. En pacientes de alto riesgo del síndrome de realimentación, con 10 kilocalorías por kilogramo de peso. Si hay un IMC menor a 14 o hay un consumo menor a un 50%, inclusive un 30%, por 15 días previos que viene un paciente, se recomienda empezar con 5 kilocalorías por kilogramo de peso, con una evaluación y monitoreo cardíaco por el desequilibrio electrolítico que este síndrome de realimentación puede traer como resultado. En cuanto a macronutrientes, en cuanto a proteína, se recomienda de 1.2 a 1.5, de hidratos de carbono de 50 a 60%, de lípidos de 15 a 25% del valor calórico total, pero es muy importante individualizar y valorar. Valorar si hay una pérdida de peso y el paciente necesita mayor cantidad de proteína, si hay alguna diabetes descontrolada, si hay alguna enfermedad crónica o si el paciente está hospitalizado. En cuanto a los micronutrientes, pues es bien importante lo que es la prevención del síndrome de realimentación. Entonces, lo que son los micronutrientes van enfocados a esto, principalmente en cuanto a tiamina, piridoxina, cobalamina, selenio y zinc, empezando con dosis de cargas y dosis de mantenimientos. En cuanto a fibra y líquidos, se recomienda un plan de alimentación bajo en fibra. Bajo en fibra entendemos por 10 gramos al día. Esto eligiendo siempre una fibra soluble debido a la viscosidad que esta fibra aporta. Y en cuanto a líquidos, no se recomienda una restricción de líquidos a menos que haya alguna cuestión que lo requiera. Se recomienda 30 mililitros por kilogramo. Siempre evaluando y considerando lo que es la consistencia, si se necesita algún espesante, la modalidad, si se necesita separarlo de lo que son los alimentos y la higiene bucal. Que los líquidos, una vez que se van a introducir, cuando hay un grado muy alto de disfagia, se recomienda la higiene bucal y después ya introducir los líquidos. En cuanto al soporte nutricional, que aquí nos enfocamos en nutrición enteral y parenteral. En cuanto a la nutrición enteral, las medidas para poder nosotros empezar una nutrición enteral es con una pérdida de peso de un 10% en los últimos 3 meses, que sea una pérdida de peso involuntaria. Cuando el paciente tiene un consumo menor de un 70 a un 75%, de su requerimiento calórico proteico y siempre y cuando el intestino esté funcionante. Entonces tenemos diferentes vías de accesos que son los de corto plazo y largo plazo. Vamos a evaluar si la disfagia es el principal motivo por el cual nos están interconsultando a un paciente o por el cual el paciente llega a consulta. Entonces tenemos que valorar si esa disfagia va a durar más de 4 o 6 semanas o si es en un periodo corto. Entonces aquí es donde podemos nosotros ayudarnos a elegir qué tipo de acceso enteral vamos a utilizar. Si es de corto plazo, elegiríamos una sonda gástrica, orogástrica, una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Y a corto plazo están lo que es la gastrostomía y la yeyunostomía. Algo importante, como ya vimos la etiología y cómo está anatómicamente un paciente con acalasia, se recomienda, si hay una posibilidad de una miotomía quirúrgica, que es un tratamiento para este tipo de enfermedad, se elige una sonda nasogástrica. Es bien importante considerar lo que es el estado nutricional, si el paciente se va a someter a una intervención quirúrgica y el riesgo de aspiraciones. Si hay algún riesgo alto de broncoaspiración, se elige un tipo de sonda yeyunal. Ahora, en cuanto a lo que es la nutrición parenteral, conocemos lo que son las,
las especificaciones para elegir un tipo de sonda parenteral, principalmente cuando hay alguna obstrucción, cuando el intestino meramente no está funcionando. Entonces, esto se aplica cuando hay una pérdida de peso, hay una desnutrición o una ingesta menor a un 70, un 75% y el paciente se va a someter a alguna intervención quirúrgica. Entonces, en esta manera se recomendaría una nutrición parenteral preoperatoria para evitar cualquier complicación previo a la operación. Y bueno, por último, vamos a explicar lo que es un algoritmo de intervención nutricional con todo lo que ya englobamos en cuanto a lo que es la intervención. Principalmente tenemos el diagnóstico de acalasia. Entonces, se realiza el Edgar Score, que ya vimos en qué consiste, y si tiene un puntaje menor a 3, se realiza el score en un mes. Si tiene un puntaje mayor a 3, se realiza un tamizaje nutricional para valorar un riesgo de nutrición. Si hay riesgo nutricional, bueno, vamos a valorar el consumo que tiene el paciente, si hay un consumo de un 75%. Si no hay riesgo, se vuelve a valorar en una semana. Entonces, ahora, en cuanto al consumo de un 75% por vía oral, si no cumple con este aporte, bueno, se utiliza algún suplemento que cubra al menos el 75% del valor calórico total. Y si tiene el consumo, bueno, nada más, es bien importante seguir monitoreando que siga consumiendo más del 75%. En caso de que utilicemos un suplemento, vamos a valorar en una semana si ya cumple con el 75%. Si es así, continuamos con el suplemento. Si no es así, vamos a identificar el motivo que va relacionado a los síntomas asociados. Entonces, en cuanto a los síntomas asociados, empezamos con las modificaciones que ya explicamos anteriormente, que incluyen una modificación de la dieta, una dieta baja en fibra, prefiriendo fibra soluble, comidas pequeñas en tiempos frecuentes, siempre individualizando los síntomas del paciente. Y bueno, si vemos que ya hay un consumo de un 75% con estos cambios que hicimos, bueno, continuar con los cambios con la finalidad de cubrir el 75% del valor calórico total. Si no, ya es muy probable que el paciente requiera un tratamiento quirúrgico. Aquí es cuando ya necesitaría un soporte, que aquí, pues como ya lo vimos, elegimos entre enteral o parenteral. Si elegimos la enteral, el riesgo de broncoaspiración va a ser importante evaluarlo para elegir una sonda nasoyeyunal. Si no es así, una sonda gástrica. Vamos a evaluar lo que es igual el estado nutricional, valoramos la pérdida de peso, hacemos una valoración bioquímica, como ya lo vimos anteriormente. Si hay una desnutrición o igual no cubre con el 75%, continuar o iniciar con una nutrición parenteral con la finalidad de cubrir este requerimiento. Y si este paciente no tiene algún riesgo de desnutrición, bueno, continuamos con el soporte que ya utilizamos y se elige lo que es la sonda de gastrostomía en caso de requerir un soporte enteral por más de 4 a 6 semanas. Y bueno, pues como conclusión, es muy importante evaluar los síntomas. Ya vimos que la disfagia, regurgitación y dolor torácico y desnutrición son los principales. El estado nutricional en estos pacientes con este diagnóstico juega un rol fundamental para la evolución de la enfermedad. Es indispensable realizar intervenciones enfocadas en cuanto a lo que es la pérdida de peso, requerimientos calóricos en general para el paciente, y el soporte nutricional va a ser considerado siempre y cuando el paciente tenga una desnutrición grave o no cumpla con el 75% de valor calórico total. Gracias.